Reunión empresarial a nivel nacional. En días pasados estuvo haciendo una convocatoria a todos los consejos estatales para podernos reunir y hacer ante estos cambios que son trascendentales para los mexicanos, y dado la información que ha fluido a través de los medios de, pues, de alguna forma cambiante en las declaraciones tanto del presidente electo como de su próximo equipo entrante, han generado de alguna forma incertidumbre en los mexicanos, en los inversionistas extranjeros, y este llamado que hace el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, donde la mayoría de los consejos estatales tuvimos la oportunidad de reunirnos por primera vez y hacer valoraciones de la tarea que nos corresponde como consejos, como empresarios, como mexicanos, como sociedad, de estar siempre coordinados ante cualquier de alguna forma información que pueda afectar los intereses de todos los mexicanos, hacer un frente común. Pero esperemos que esta sensación de incertidumbre el día que tome posesión el presidente pueda despejar muchas dudas, tranquilizar inclusive los mercados, a la sociedad, y que verdaderamente sea un gran cambio para México, para que finalmente tengamos un avance importante en materia de anticorrupción, de frenarla, esto que tanto nos ha afectado, y que los recursos alcancen para las necesidades más urgentes, se garantice la seguridad, haya mayor desarrollo económico e inversión en infraestructura. ¿No se prevé conflicto por el tema de los superdelegados y este tema de las funciones que de repente van a tener ellos? Podría ser, seguramente habrá algunas funciones que en las figuras actuales de los delegados tenían esa relación. Yo creo que la concentración de programas de desarrollo, de sociales que tendrá una sola persona, seguramente se buscará siempre la forma de comunicación que ya lo está haciendo el actual gobernador con pues el que va a ser de alguna forma encargado de esta oficina o de esta coordinación. Yo creo que de alguna forma tendrá que haber una comunicación, porque al final el trabajo debe ser en equipo y debe ser compartida esta información. Los recursos seguramente bajarán a través de esta delegación o de esta coordinación, pero finalmente los ciudadanos, el gobierno del estado y los municipios son los que al final ejecutan los trabajos, y seguramente habrá que tener coordinación para que esta nueva forma de gobernar, de trabajar, los gobiernos la puedan entender y la puedan encauzar para que a todos les vaya mejor.